Sabía que no esperarías. ¿Sabes qué es derecho natural? Forma parte de ti, como tu nombre. Antes de que tu padre volviera al espacio. ¡Mamá! Lo sé, es una locura y nunca me has creído, pero las cosas han cambiado. Ahora más que nunca debes confiar en mí. Esto te ayudará. ¡Hala! Tranqui, colega. Eran de tu padre. Creía que las dejó aquí para protegernos. Pero son más bien pisapapeles. Pero si así consigo convencerte de quién es, tal vez nos protejan después de todo. ¿Protegernos de qué? Tu padre no solo era extraterrestre, era... era importante. Y la gente importante tiene enemigos. ¿Cómo que importante? Era el rey de un mundo entero. Spartax. Muy lejos. Y era un gran líder. Y sé que tú serás igual por cómo cuidas de los demás, Peter, pero... ser líder no es sencillo. Tu padre quiso protegernos. Y durante 13 años funcionó. Pero se acerca algo nuevo. Sé que nos observan. Si tantas ganas tenías de jugar, haberlo dicho. Espero equivocarme, Peter. De verdad que sí. Pero ser el hijo de un rey significa que vas a tener una diana en la espalda toda tu vida. Eres muy valiente, pero también debes ser listo. La cosa podría torcerse. Voy a sacar a Kubrick. Ahora vuelvo. ¡Guay! ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Soltadme! ¿Pero qué? Hola, coleguilla. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Tuvisteis suerte? ¡Sí!
Casi os matáis. ¿Querrás decir matamos? Es lo que has dicho, caray. No os pongáis logopedas. Mierda. Os habríamos matado a todos menos a ti, señor Palabrejas. No. Lady E te quería. Pero solo lo justo. Pues fracasasteis miserablemente en vuestra misión. Peter Quill. Estos cazarrecompensas de pacotilla alegan que Lady Infierno los contrató para matarnos. Oye, que no somos unos cualquieras. Ahora somos parte de una liga. No. Dijiste que ella nos perseguiría hasta los confines del universo. Yo recé porque nos enviara a un monstruo, no a estos dos. Os habríamos matarizado. Pero no os preocupéis, que vendrán más. ¿Has oído eso, Peter Quill? No pierdas la fe. Sí, estoy loco de alegría. No duraremos mucho en estas jaulas. Al menos nosotros. Pronto nos liberarán nuestros amigos. Muy pronto. Entonces desearéis estar muertos. ¡Silencio! Esto es un malentendido. Soy inocente. ¿Cosmo? ¿Estás por ahí? ¡Cosmo! Me alegra que al final aparecieras. Aunque habría estado mejor que no me hubieses dejado colgado al principio. Nunca me fui. Con lo bien que lo estábamos pasando y después... ¿Qué tapará? ¿Me usaste como cebo? ¡Ja! Pues te has lucido tanto que hasta nos han metido en la cárcel. Todos vivimos en nuestra propia cárcel, Peter. ¿Hola? ¿Cosmo? De verdad, que tengo que usar el baño. Yo soy Groot. ¡Quítale las pezuñas de encima! ¡La limaña me ha arañado! Voy a hacer más que eso, te asesinizaré. Hola, chicos. No esperaba veros por aquí. Calla, Gilly Blasters. ¿Gilly Blasters? Sí, uno bien feo y andrajoso. Cerrad el pico y entrad. Venga, tío, ¿qué problema tienes? Tú, por eso lo dejamos. Yo soy Groot. Lo hiciste, y deja de hablar con él. Rocket, colega, vamos, nos iba bien. Groot y tú sois los mejores cazarrecompensas. Mofa. ¿Qué has dicho? He dicho mofa. No se dice mofa, te mofas y ya. Ah, ¿ahora resulta que no sé expresarme? ¿Sabes? ¡Eres un sinvergüenza! Rocket, tío, ¡guau! Ojalá te hubiéramos entre guauto. Bueno, soy Groot. Y tan guau. Tú no, guau, guau. ¿Qué? ¿Te ladras de mí? Te lo he dicho 800 veces. No soy un guau nietero animal. Guau, ¿pero qué ladras? ¡Malguacido! Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. ¿Qué brujería es esta? ¿Dónde estamos? Aún sois el sapiencial. ¡Cosmo! ¿Cómo lo llevas, tío? Justo íbamos a... El guardián de galaxias dirá a Cosmo por qué entraron en Cortex del Continuo. O Cosmo invoca terrible gulag psíquico. Entramos en... A otro perro con hueso, Peter Quill. Trabajas con hermano sangre. Creaste distracción para que Mapache Molesto y compañero árbol usen Cortex del Continuo. Quizá por motivo egoísta. Cosmo también sabe que Guardián de Galaxias lleva rastreador Nova en nave. A ver, seguro que no es más que un malentendido. ¿Verdad? ¿Verdad? Hemos venido porque ocurrió algo en Roca... No... ¿Guardián de Galaxias estaba en Roca Nova? Sí, buscamos a la Centurión Corel para pagar una multa. ¿Por? Transmisión extraña se multiplica por galaxia. Como conejos en primavera. Cosmo envía muchos equipos a investigar y no vuelven. Ahora Roca Nova envía misma señal. Guardián de Galaxias dirá a Cosmo que vio. Los Nova se matan entre ellos. Yo soy Groot.
Parecían tomar chupitos de un zumo raro. O montando una secta. Eso, en el ritual con el sacerdote. Hablaban de una promesa. Enseguida, señor. Fraternidad de las Aves Rapaces. Culto de la Zona Negativa. Iglesia Universal de la Verdad. Son ellos. Y el Viejales ese, su lanzadera explotó en la esperanza de Hala. Gran Unificador Raker, líder de la Iglesia Universal de la Verdad. Nombre familiar para Cosmo. Antigua secta, poderosa durante la Guerra Galáctica. Ahora no sé tanto. Has dicho que la roca transmitía una señal. ¿Y si esa religión hubiese vuelto? Yet, Iglesia Universal de la Verdad, murió con Dios Dorado. Déjanos a nosotros la esperanza, déjala. ¿Eh? Yo soy... ¿Cómo? Ningún equipo ha vuelto, ¿no? Lo que significa que andas corto de personal y queremos saber qué ocurrió tanto más que tú. ¿Ah, sí? Así que investigaremos por ti. La verdad es que con Piotr Quill hay que ir tras Pelota. Pelota. ¿Qué quiere a cambio, Guardián de Galaxias? Muy fácil. Retira los cargos, habla con la central de Nova y que Mundomente nos perdone la multa, e iremos. No tan sencillo. Acéptalo, Chucho. Nos necesitas. ¿Nos? Por ahora. A menos que tengas más voluntarios. Unión Soviética, Cosmo no confiar en escoria capitalista. Pero esto no madre patria. Y Cosmo conoce poder de garantía. Nave de guardián se queda en Sapiencial. ¿Qué? No nos puedes quitar la nave. Mi nave. ¿Y cómo la encontraremos? Pregunta a Mapache. Vamos, tiempo apremia. Bueno, ¿a dónde decías que íbamos? Asentamiento original. De días primeros, antes que el grupo Tibán viniera. O sea, ¿que la primera colonia minera sigue aquí? Ah, ahora abandonada. Casi. Todo al tosado. ¿Este fue el lugar que allanaste? Para eso hay que esforzarse. Espera, ¿esto es el córtex del continuo? Es mejor forma de llegar a Nave Nova antes que vuelva a irse. ¿Encontraste a Corel? ¿Dónde está? Nave Nova está en sistema Elidera, en órbita de planeta basura. Contraxia. A Cosmo no sorprende que Mapache molesto guste planeta basura. Sus aseos son una fuente valiosa de información. Todo planeta transmite misma señal que Roca Nova. Cosmo no comprende propósito o intención. Tantos bares, y casas de apuestas, y burdeles. Tal vez no sea tan malo como pensábamos. Cosmo lamenta... Encontraremos a Corel y salvaremos con Traxia. No vendas la piel del oso antes de cazarlo. Somos los guardianes de la galaxia, es nuestra vocación. Estoy contigo, Peter Quill. ¿De verdad? Por supuesto. Tus palabras me inspiran. Pelota. ¿Cuánta gente conoce este sitio? La justa. No saberse en toda galaxia. Pero científicos vienen de muchos sitios. Si Thanos se hubiera enterado de esto... ¡Bah! Rey Titán muerto, ya no motivo de preocupación. Me sorprende que el roedor pudiera sortear tus sistemas de seguridad. Mapaches molestos, famosos por entrar en jardines sin invitación. Oh, ¿el perrito se pica porque fui más listo que él? ¡Antepasado de Cosmo es lobo! Hasta humano como Piotr Quill teme el lobo. Quizá Mapache molesto necesita recordatorio.
Cuando quieras, Pulgoso. ¿Y esto qué es? ¿Otra especie de ascensor? Yo soy... ¡No les hagas spoilers! Por favor, pasa atrás, guardián de galaxias. ¡Hala! ¡Qué asombrosa brujería es esta! ¡Dios mío! ¿Verdad? Parece que nunca han visto una mano transdimensional gigante. Por favor, subid a Palma. ¿Y si el plan sale mal? ¿Cómo vamos a regresar? Con pasaporte. Podéis usar para comunicar con Cosmo y, si emergencia, traerá a guardián de galaxias. Yo soy Groot. Sí, mejor tú que el Capitán Gallito. Es hora. Investigad en nave Nova. Usad pasaporte para contar hallazgos. ¿Y tú mientras hablarás con Mundomente para quitarnos la multa? Cosmo intentará. Buena suerte, guardián de galaxias. ¿No hay cinturones de seguridad? Espero que esta vez no eches la rama. ¿Esto es? ¿Brujería? Iba a decir vertiginoso. Yo soy Groot. Te acostumbrarás. ¿Estamos en el espacio? En algún lugar entre el espacio, las dimensiones, el tiempo e incluso las realidades. ¿Qué quieres decir con entre? En teoría, con este chisme podríamos ir a donde sea y cuando sea, incluso a lugares que no existen, pero ahí están. Las vistas son increíbles. ¡Vengadores! ¡Reuníos! ¿Qué clase de nombre es Vengadores? ¿Ese sonido es normal? ¿Normal? No te queda nada todavía. Que Pat, Benatar y Joan Jett velen por nosotros. ¿A qué dioses estás rezando? Son dioses. ¿Esto, Drax? No me estoy riendo. Esto es un claro presagio de que nuestra muerte está próxima. Igual donde te escondas, pequeña, te encontraré. No. Oh, es una realidad alternativa. Conozco ese sonido. Estoy orgulloso. Lo dicho, es una realidad alternativa. ¡Mirad! ¡Es Spider-Man! Espera, ¿eso es la Tierra? ¡Peter! ¿Mamá? Venga, tu pareja de baile está aquí. Pasa, Janie. Peter estará en un segundo. ¿En serio? ¿Janie? Vale, próxima estación, Esperanza. Déjala. Aguanta, Groot. ¡Ya llegamos! ¡Oh, por el amor de Hala! ¡El aliento de bomba! ¡Pues allá voy! ¡Esto no puede ser! ¿Estáis bien? ¿A ti te lo parece? Vale, esperad. Intentaré restablecer la gravedad. ¡Genial! ¡Vamos a quedarnos atrapados por los restos! Rocket, colega, ¿qué tengo que buscar? Drax, dile a Star-Lerdo que las naves usan conductos de alimentación para generar pseudogravedad en las cámaras hiperbáricas. La bestia dice que busques un conducto. Vale, ¿y qué aspecto tiene? Dile que su visor debería mostrar trazas de energía. Y que se deje de tanta preguntita estúpida y nos baje de una vez.